Pena está porque se asuma el día de desaparición forzada, en efecto, pero no como una efeméride que pretenda lapidar el caso de Ayotzinapa y otros tantos casos más, sino que obligue al Estado a rendir cuentas sobre la pésima procuración de justicia en este y otros tantos casos, de este y otros gobiernos. ¿O acaso vamos a echar en la bolsa del olvido la justicia que se les debe a los más de 26 mil desaparecidos durante el gobierno del sexenio pasado? ¿O acaso, y si quieren datos particulares, también acaso vamos a olvidar los dos periodistas desaparecidos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz? ¿O los 9,384 desaparecidos en los 22 meses del gobierno actual? ¿De qué nos serviría marcar un día en el calendario si no se corresponde con acciones de justicia todos los días? Sería una hipocresía de parte de quienes la proponen y la votan si no al mismo tiempo agregamos otras medidas. ¿Quieren un día memorable? ¿Quieren un día que recordemos en la fecha del calendario? Ese día es el día en que se haga justicia a esas víctimas. Por eso, nuestra propuesta, Morena está agregando la creación de una comisión bicameral que investigue, que exija al Ejecutivo, a los ejecutivos de los gobiernos culpables, a los que administraron la justicia en los casos donde ahora se sabe resultaron puras mentiras. Por eso insistimos en que un día así, puesto en el calendario, no va a cambiar mucho. Gracias.